A temprana hora y de manera puntual, el ayuntamiento atiende las demandas más sentidas de las familias morelenses. Caso concreto de La Presumida, comunidad que desde hace varios años venían solicitando la limpieza de las calles como una necesidad urgente para las familias que viven en las inmediaciones de la maleza que cierran el paso de las calles. Los trabajos de limpieza ya están en marcha, tal y como lo constató el presidente municipal José Domingo Flota Castillo al realizar una visita al poblado juntamente con las autoridades de la comunidad. Humberto Juchín Ucán, delegado de La Presumida, dijo que esta decisión de limpiar las calles en su comunidad ha sido de mucho beneficio para el pueblo, pues señaló que se estarán favoreciendo con ello aproximadamente a 70 familias. Hablando de casi 16 años, claro. Entonces, pues yo como tuve la oportunidad y digo, manifesté la inquietud de la gente, pues metimos eso y qué bueno que se atendió a temprana hora, oportunamente, claro. Van así fácilmente, son... Estamos de 2.000 familias, 2.000 habitantes acá. En familias son como 70 familias, que viven a espaldas de la comunidad. Claro. En sí, así beneficia a toda la comunidad entera. Claro. Explicó que esta actividad es como parte del compromiso del alcalde municipal, quien de manera temprana y oportuna está atendiendo las necesidades de los habitantes de La Presumida. La colaboración del ayuntamiento en las actividades facilita el trabajo de limpieza en las colonias de la comunidad donde el camino ya se encontraba enmontado, por lo que el delegado manifestó estar muy satisfecho, pues además de dar una mejor imagen a su pueblo, también trae mucho beneficio a las familias. Hicimos una petición, una solicitud por mi oficio al señor presidente, razón por la cual es inquietud de la gente. Muchos años atrás nunca se había ampliado esa ampliación de 2.000 metros. ¿Sí? Entonces, pero digo, es petición de la gente, no es de nosotros. Y qué bueno que pues, el presidente pues, optó por la emisión del pueblo, de la comunidad, claro, porque es acceso de la gente. Durante el inicio del año se han registrado importantes acciones en cuanto a obra pública, tal y como expresó el edil Flota Castillo, quien se ha comprometido a trabajar doble turno para hacer más eficiente los servicios que el ayuntamiento presta a la población en general. Advirtió que próximamente estarán estrenando las calles limpias en la localidad de La Presumida.